1999 no fue un año más. Fue el último del siglo XX. Es en el que íbamos a dejar de decir que vivimos en el 1900. El año en el que se creó el antecedente del WhatsApp, el Messenger. En el que la mona saca el bumbum, agujita de oro y cachumba no lo hará sufrir. Con Calamaro sonaba flaca, con Pitti me gustas mucho y con Ricky Martin living la vida loca. El año en el que Fernando de la Rúa es elegido presidente de la nación, Alberto Cantero intendente de la ciudad de Río Cuarto y Gino Lucchesi asume su segundo mandato en Las Higueras. Es el mismo año en el que murieron 64 personas en el Aeroparque Jorge Newbery en la tragedia de Lapa. Es aquel en el que Martín Palermo erró 3 penales en un mismo partido para Argentina en la Copa América. Estudiantes de Río Cuarto descendió al torneo argentino B y Racing Club de Avellaneda se declaraba en quiebra. Pero ese año también fue de gloria para un club que no sabía demasiado de medallas colgadas, de encanto para un grupo de muchachos con ilusiones encontradas, de sueño para un pueblo que siempre soñó estar en la élite del fútbol regional. Ese año 1999, un 17 de octubre, el Día de la Madre, hace 20 años ya, la lealtad fue de la pasión azulgrana que inundó el estadio 9 de julio de Atenas para ver coronar el ascenso y poner a Las Higueras en lo más alto del fútbol regional. Un lindo equipo. Sergio había armado un equipo muy... muy unido también y que, bueno, todos tiraron para el mismo lado. Sé que llegamos por sumatoria de puntos y llegamos de la manera en que queríamos llegar. Uf, yo me lo imaginé desde que empezó el campeonato, creo. Sí, era tan fuerte el deseo que creo que cada vez que íbamos dando un pasito la imaginábamos. No sé si imaginé tanta emoción, tanta alegría, pero sí la soñaba realmente. Ese tan ansiado ascenso fue algo que no lo podíamos creer. Y bueno, fue un sueño de todo pibe del pueblo, de que los colores de tu pueblo, vendría a ser, o el club de tu pueblo, lo hayamos llevado lá. Llegamos a toda base de voluntad, digo, y que todos le ponían. Y con gente justa, porque no teníamos mucha gente. Y lo vivimos bien. No pensamos todavía, pero después de cuando ya estábamos en la parte clasificatoria, ya nos entusiasmamos y la gente también. Pero para nosotros llegar personalmente y para el grupo llegar a Primera A, fue bueno. Como estar en la gloria, porque realmente no... Y como se da hasta en la actualidad, ¿no? Con pocos recursos... Sí, siempre fue remarla bien de abajo y bueno, se consolidó un grupo muy humilde y Sergio nos integró a todos a ese grupo. Todos los chicos del pueblo queríamos jugar en Higuera y queríamos ascender. Realmente es algo que ha sido imborrable. Lo principal fue siempre que el grupo que se armó, más que lo futbolístico, la amistad, se terminó con una buena amistad también. Y en lo futbolístico, éramos todos tiramos para adelante, lo único, siempre, por eso siempre se priorizó el grupo, así que fue con lo que llegamos. Otro, Adriano Bascar y yo éramos más chicos del equipo y teníamos un grupo humano muy lindo, era como que todos nos cuidaban los otros jugadores más viejos, muchos. Nos participaban en todo, desde el entrenamiento hasta la joda. En algún momento, un domingo nos juntábamos después de un partido a comer algo, nos cuidaban, venían a hablar con nuestros viejos, che, Iván va a estar acá con nosotros, así que, bueno, es muy lindo. Lindo grupo, buenos maestros y, o sea, una especie de tutores. Todo el grupo de más veteranos, si se quiere. Que hasta el día de hoy tenemos una amistad de no juntarnos siempre, pero tenemos una amistad bárbara. Y eso habla muy bien del grupo que se formó y de la humildad que teníamos, porque si éramos humildes, éramos muy humildes en su momento para jugar un campeonato muy duro, que íbamos a jugar con pocas posibilidades y sin embargo la amistad que teníamos y la buena onda en el grupo fue
algo espectacular. Excelente jugador, excelente grupo, cuerpo técnico muy bueno y también la gente después se entusiasmó porque la gente estaba la cancha llena. Bueno, no es como ahora la cancha, no había tapial, no había tribunas. Y fue un momento muy lindo porque siempre entrenando firme, un compromiso que tuvimos, que más los de acá del pueblo, se lo transmitimos al que venía de afuera. Y éramos como una familia, ¿sí? Que nadie podía faltar y nadie quería faltar. Ya en esa instancia, todo el mundo quería estar. Así que fue una sorpresa para la liga, para el pueblo, para todo, porque no esperaban que el equipo de Higuera se vendiera. Porque no, teníamos chicos con un nivel de estudio cultural universitario y teníamos chicos que ni siquiera habían terminado primaria. Entonces, cuando uno trabaja, y más que nada en un club, con chicos que algunos no habían tenido inferiores, entonces hay que tener mucha cintura, hay que ser bastante correcto a nivel político para manejar un grupo de 30, 40 y en algún momento de pretemporada hasta 50 chicos. Pero fue un grupo fantástico, desde el compromiso, chicos con una capacidad de entendimiento realmente y de compromiso fantástico. Y aprendimos a coexistir y a convivir todos juntos. Y de ahí salió el compañerismo. Un gran grupo de jugadores, un grupo muy bueno humano, de la parte humana, de la dirigencia. Y bueno, fue algo que se logró y que el club y el pueblo en ese momento lo tomó como algo sorpresivo muy bueno. Tanto la gente de la comisión que en ese momento estaba, que hoy no está, como nuestro querido amigo Héctor Ávila, que ha sido tanto como Patricia, como el Macho Palacio, el Panta y otra gente que me voy a olvidar y que nos acompañaron siempre. Y me acuerdo del Héctor Ávila cuando en ese tiempo lo iba a buscar y bueno, un grande Héctor, recuerdo todo eso. Era una persona muy alegre y creo que si no hubiera sido por él, gran parte no hubiéramos logrado esto. Él empezaba a las 6 de la tarde a recorrer todo Río Cuarto trayendo a los chicos de allá y bueno, venía acá, era parte de la comisión, nos hacía masaje, nos hacía el asado, así que fue una gran persona y bueno, fue gran parte del ascenso también. La noche anterior, la concentración, después el movimiento que había en el pueblo. El movimiento que había en el pueblo era todo mucho entusiasmo y mucha alegría. Después del partido, la caravana, eso después los festejos duraron toda la semana. Hemos pasado un lindo tiempo con los chicos acá en el club y agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado en ese momento. Muchísima gente del pueblo acompañando. Era un día de la madre, así que después era doble el festejo en realidad. Ver a la gente de Higuera ese día en particular, por un día de la madre, que uno que por ahí comparte más en familia y todo eso, y bueno. Y son momentos que no se olvida nunca uno, porque por ejemplo yo de mi hermano que no tenía a nuestra madre, viste, y esos momentos son muy lindos. Y después de los festejos, viste, nos fuimos con el arquero, con el Chueco, mi hermano, al cementerio, a saludar a nuestra madre, ¿cierto? Yo creo que por ahí que es del pueblo y siente, siente lo que es la jugar para Higuera, de chico, es muy lindo. El club jamás debe olvidar que la función que debe cumplir antes que nada es social. Y bueno, esto es un pensamiento mío, yo creo que no debe perder el patrimonio, que es el patrimonio humano, que es el primero y fundamental que tiene, y son los niños, para empezar. Fue algo, para el pueblo, algo totalmente significante, para los seguidores del fútbol, para los que se han comido domingos de mucha tierra, de mucho viento, de mucho frío, lograr ese ascenso, creo que fue algo que no se va a olvidar por mucho tiempo.
Y yo le digo siempre a los chicos que conozco, cosas que lo quieran al club, porque es una cosa que nosotros, siendo de acá futbolero, y vos ves a veces que hay cosas que no le importa, pero bueno, yo siempre digo que a mi hijo le sé así, tenés que querer el club, pase lo que pase, tenés que estar siempre. Somos todo el centro social. El centro social es una parte de mi vida. El equipo nuestro fue muy humilde, tuvo mucho sacrificio, tuvo una entrega que no le tenía ningún otro equipo. Así que yo creo que eso fue una clave para el ascenso. Pelota, el número 11 del centro social, cabezazo, ¡gol! Y aparece su número 8. Muy bien, certero Alturria. Pone el 2-1 cuando van casi 44 minutos del segundo tiempo. Y esto se acaba, señores. Sí, terminó el centro social a primera. Todo. Llevando el rodillo a los vestuarios, señores. El centro social a seguir a la algarabía. El triunfo a primera. El centro social a seguir a primera. Todo a primera. Justamente con ese pueblo que tanto esperaba este triunfo y se le dio, la gente festeja, la gente está alborotada, todos quieren festejar. Un festejo para este Día de la Madre también, un gran festejo para todo el mundo. Y seguramente que eso va a quedar para los dirigentes para el año que viene, pero ahora a festejar el triunfo de Olver, chicos de Banda Norte que han dejado todo para ir a entrenar en las frías noches de invierno. Bueno, hoy tienen sus frutos, hoy son campeones. Si bien campeones Banda Norte, hoy son campeones porque el segundo ascenso lo tuvo el centro social Las Higueras, de la mano de varios jugadores, de su cuerpo técnico, de los dirigentes y de todo un pueblo atrás que apoyó a todo el conjunto. Hoy Higueras está de fiesta porque un conjunto de fútbol, 16 hombres hicieron posible esta alegría. El centro social Las Higueras se mezcla entre los grandes del fútbol de Río Cuarto. Habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. El mismo sentimiento y así estaremos por sin final.